La figura bíblica de Noé es muy conocida, pues él fue el héroe de una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento, el Diluvio Universal. Muchos conocen la historia del arca y cómo Noé y su familia lograron salvarse a sí mismos y a un par de cada especie animal. Pero, ¿quiénes eran Noé y su familia realmente? ¿Y por qué Dios decidió que él era el elegido para salvar a la humanidad y a los animales del cataclismo que se avecinaba? La familia de Noé. Según la Biblia, Noé era el hijo de Lamec y su esposa, cuyo nombre no se menciona. Él tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre la personalidad de Noé, se sugiere que era un hombre de carácter justo y correcto, pues Dios lo describe como un hombre justo y perfecto en su generación. Génesis 6:9. La misión de Noé. Según la Biblia, Dios le reveló a Noé que iba a destruir a toda la humanidad y que él debía construir un arca enorme para salvarse a sí mismo, a su familia y a un par de cada especie animal. Noé obedeció las órdenes de Dios y construyó el arca, que según la Biblia tenía una longitud de 300 codos, una anchura de 50 codos y una altura de 30 codos. Una vez que el arca fue construida, Dios envió el diluvio universal, que duró 40 días y 40 noches y acabó con toda la vida en la tierra, excepto por Noé y su familia y las especies animales que fueron salvadas en el arca. La importancia de Noé Noé es importante en la historia bíblica por varias razones. En primer lugar, es el padre de toda la humanidad sobreviviente después del diluvio universal, pues él y su familia fueron los únicos que quedaron con vida. En segundo lugar, Noé es considerado un profeta, ya que recibió una revelación directamente de Dios y la obedeció fielmente. Finalmente, la historia del Diluvio Universal y el arca de Noé es un testimonio poderoso del poder y la justicia de Dios, así como de su capacidad para salvar a aquellos que son justos y obedientes. Conclusiones. En resumen, Noé es una figura importante en la historia bíblica no solo por su papel en la historia del Diluvio Universal, sino también por su carácter justo y su obediencia a Dios. Él y su familia fueron los únicos sobrevivientes del cataclismo y, gracias a su obediencia, la humanidad pudo continuar en la Tierra. La historia de Noé es una prueba del poder y la misericordia divina, y continúa siendo una fuente de inspiración y fe para muchas personas en todo el mundo.